Marluk Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. IDEPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Dumint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.dumint.com. En Todo Taller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl. Farmacias Socorro, las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Compra tu terreno en Florida, Estados Unidos, desde $20,000. Ingresa a www.inversionglobal.com. PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Miércoles. No, que ya final de año, ya se empieza a confundir con los días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Quiero ir rapidito porque nos quedan los últimos capítulos del año. No te preocupes que volvemos. Les presento al equipo que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, Pancho Rego? Buenas noches. Te la vamos a hacer un poquito difícil. Porque hoy día acaba de salir una resolución del octavo juzgado de garantía de Santiago respecto al famoso caso de desviación de fondos de la ley de educación preferente, donde lamentablemente a uno de los principales involucrados, principales imputados, Mariano Rosenberg, fundador de Revolución Democrática, quien era director de educación de la municipalidad, me vas a creer tú que se le cambia fiscal, se lo reformaliza. Cuente todo ahora porque lo tengo en la pauta. Déjeme una perlita nomás tirada. Y se lo termina sancionando con dar una clase de educación. Esto es brutal. Es sobre todo cuando hemos sido bastante críticos en este panel sobre los hechos que han sucedido esta semana, por ejemplo, el alcalde de Vitacura, donde fuimos muy duros. Yo espero la misma actitud. Nos vamos a meter en ese tema, Pancho. Junto a nosotros, ¿ya tiene partido todavía? Sigue ahí como... Se vienen cositas, pero para el 2023 la vamos. Pero supe que mucha gente se fue de comunes. La diputada Emilia Schneider también renunció a comunes hoy día, junto a una lista más o menos contundente de militantes, ex militantes de comunes. Dio una sorpresa a Schneider, ¿cierto? Sí, para quienes la conocíamos no tanto, pero sí. Ya, le sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Magdalena Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo están todos en el panel del frente y aquí también? Bueno, yo hoy día sorprendía porque la verdad es que una de las cosas que a mí me impresiona es que también, junto con toda la actualidad, las cosas que están sucediendo, es que hay personas articulando, personas que deberían salir. Yo no entiendo por qué el expresidente Piñera insiste. El expresidente nos metió en este asunto. Es más, frente a lo que sucedió en este país, en vez de hacer lo que tenía que hacer, entregó las joyas de la corona y nos puso en esta situación. Nos estuvimos al abismo, a punto, por culpa de él. Y ahora está articulando. Tiene una obsesión por querer pasar a los libros de historia que yo no me la explico. O sea, es más, por favor, un poquito de humildad. Capaz que así pase un poquito mejor en los libros de historia. Nos vamos a meter en ese tema. Ya habían dicho, habían comentado que el expresidente, el presidente Sebastián Piñera, había estado un poquito atrás de todo esto. Y parece que se estaría confirmando. Amiga de la casa,
Paz Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Buenas noches a todos. Buenas noches aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Oye, y estoy bien contenta, fíjate. Ah, qué bueno, ¿por qué? Sí, porque la DGA de agua. Confirmó que la familia Luzzi ha robado agua por durante 15 años y ha acumulado agua por 15 años en la comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo. Así que por la lucha de todos aquellos que no tienen agua, señoras y señores, esto ya está comprobado. Aunque lo nieguen, se roban el agua. Ahí está Paz Suárez junto a nosotros, también el destacado, el profesor Gonzalo Arenas. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo no venía hace un tiempo, pero no puedo dejar de mencionar algo que me impacta y yo no sé cómo no escandaliza a más gente, estas declaraciones del Partido Comunista que van a esperar hasta el nuevo estallido social, que esta va a ser la constitución que salga, va a ser algo provisorio y que por lo tanto hay que hacer un repliegue táctico ante lo que está ocurriendo. A mí me parece unas declaraciones realmente muy poco republicanas, muy antidemocráticas y refleja una vez más nomás que lo que busca el Partido Comunista en realidad es una vía insurreccional más que una vía constitucional. Bueno, le pueden responder al tiro Eric Campo. ¿Cómo está Eric Campo? ¿Quiere responder al tiro, profesor, o no? No, yo vengo acá como secretario general de la CUT. Sí quiero pedir disculpas a propósito del profesor y los asesores de su sector. Yo había dicho que el asesor neofascista de Bolsonaro y de Kass, el señor Sven von Schott, había estado preso la última vez por este intento de golpe de Estado en Alemania. Era una información falsa, quería ofrecer. Ah, metió fake news usted. Solo en eso, que es neofascista. Para un poquito. Pero una última estuvo, ese programa, escúcheme, ese programa. No fue el único. No, yo me acuerdo. Espérese un poquito. Ese programa, Eric Campo me metió al alemán como 4 veces. No, sí, que Eric Schoenfeld. Pero lo que no era. Pero lo que no era, lo que es cierto y lo que no contestó la diputada del Partido Republicano era cuáles eran las vinculaciones entre el ultrafascista von Schott y Kass. Cuestión que está ultra documentado. Una última cosita. No sea fake. No, esto es verdad. No, esto es verdad, incluso lo pueden googlear. Hoy día se cumplen 115 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, mandatada, por supuesto, o ejecutada por el ejército chileno y mandatada por el presidente Montt en 1907. Ya. Eso me parece que no es fake, me parece. Eric Campo, amigo de la casa, un talento, estuvo en Sin Filtro 1, en Sin Filtro 2, habla y es trending topic. Partió en la democracia cristiana, ahora está en demócrata. Alan Parte, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo dejé la democracia cristiana hace muchos años, no en Sin Filtro 1, hace muchísimo más tiempo. Sí, hace muchísimo más tiempo. Yo tuve un tiempo de independencia política, pero ahora estamos muy contentos de conformar el centro político como un espacio de convergencia donde pueda converger todas aquellas personas que creen en el sentido común, que creen en la moderación, que creen en las políticas públicas bien hechas, que son tributarios de aquellos 30 años que tanto bien le hicieron a Chile y que esperamos se proyecten en el futuro. Nosotros vamos a participar del proceso constituyente con nuestros socios de Amarillos, con otra gente que conformamos la plataforma La Centroizquierda por el Rechazo, y por lo tanto vamos a seguir trabajando. Oiga, en esa materia. Me dicen que usted se juntó con Sebastián Piñera también, ¿pues no? O sea, juntar. No. No se ponga nervioso. No, para nada. Al contrario, nosotros en el Partido Demócrata lo que hicimos desde un primer momento fue ir a visitar a todos los presidentes de la República, expresidentes de la República. Nos parece un jefe. En Demócrata nosotros valoramos la democracia y el republicanismo. Por lo tanto, fuimos a ver al presidente Lago, fuimos a ver a la presidenta Bachelet como directiva, fuimos a ver al presidente Frei también, y tocaba ir a ver al presidente Piñera precisamente para que él de alguna manera sea parte o de alguna manera también pueda contribuir al futuro del proceso. Ya le vamos a estar preguntando un poquito de eso junto a nosotros. El amigo del programa, el Ronaldo de la política. ¿Cómo está, Pepe Toro? Muy bien, Gonzalo. Muy buenas noches a todas las amigas. Camino como con un cuello más hoy día, ¿no? Sí, cambiamos el estilo un poquito. De más o poco, sí, pero... Sí, no, sí, como sin poquito, cuello. Está un poquito tomado, eso sí, el cuello. Ya. ¿Cómo ha estado, Pepe? Muy bien, Gonzalo, muy bien. Contento de estar acá ya terminando el año, un año que ha sido intenso, que ha sido agotador. Que para mi sector político no ha sido fácil, los fracasos que tuvimos este año, y que hay que reconocer que fue un fracaso. Pero bueno, esperanzado del nuevo proceso constituyente de Chile, esperanzado de los límites, de los bordes de esta fórmula que espero termine con un muy buen texto constitucional. Ya. Vamos con el programa del día de hoy. Tengo tres cositas
pero que están así muy sabrosas. Fíjense que ayer o antes de ayer apareció una nueva información que le viene a dar más elementos, ¿cierto?, a condimentar mucho más el caso del alcalde Torrealba en Vitacura, donde salta el nombre de Guevara, exalcalde de Barnechea, que se le indica como el articulador, ¿cierto?, el encargado de armar el mecanismo para hacer estos fraudes municipales. A ver, me gustaría abrir... es Juan Pablo. Sí, a ver, me parece que cuando nos enfrentamos a estos casos de corrupción tan dañinos para la fe pública y para la fe de la ciudadanía también en la política y en los políticos, nunca se está solo, o sea, nunca se opera solo generalmente, y esto lo dice también amplia literatura en la materia, siempre se operan en formas de cuadrillas, digámoslo así, de trabajo que operan en esta línea. Me parece que acá, evidentemente... Hay una organización ilícita. Estamos ante lo que podría llamarse una organización ilícita y que involucra... Me imagino que en los próximos días vamos a estar viendo que involucra a muchas más personas que solo el ex alcalde y ex intendente Felipe Guevara y al mismo alcalde Torrealba. Vemos también el caso, por ejemplo, del concejal Cristian Araya, del Partido Republicano, que ha estado mutis y que él fue uno de los más cercanos y fervientes activistas de Torrealba y que no tiene ningún empacho en salir a hablar de Stalin, de cosas que pasaron hace 3 siglos, pero es incapaz de referirse a casos tan sensibles en su propio país. Juan Pablo, sobre esto, ¿qué sabe usted? O acá, quiero ver qué información han manejado, extraoficial, qué se dice, ¿le hace sentido o no, Pancho Rego? Lo primero es que los lugares comunes. Que tenemos que salir de los lugares comunes, de esperar la sentencia judicial ejecutorial, salgamos de los lugares comunes, partimos inmediatamente con la crítica, como lo hicimos también respecto a la declaración anterior y el programa anterior que vimos respecto del alcalde de Torrealba. Y en este caso en particular, si hay un matiz respecto del caso en particular del alcalde de Torrealba, que en el caso de Torrealba hay una carpeta investigativa de fiscalía, la cual estuvo de forma secreta durante un año y que se abrió, y todos los antecedentes que estamos conociendo a través de la prensa, como estos fajos de billetes que estaban en las paredes, esto de la entrega de sobres por 5 millones de pesos que se hacían en su oficina, son cuestiones que constan, según información que publica La Tercera, en la carpeta investigativa. A pesar de que los abogados salen diciendo de que no están así. Sí, y dicen que no es así, sí. que van a utilizar su derecho a defenderse en la oportunidad legal que corresponda. Ya. A mí me hubiese gustado que explicaran de una, a fin de que la opinión pública tenga todo el antecedente sobre la mesa. Pero en el caso de Guevara, sin duda, son hasta el momento declaraciones. Y quedan en eso, en declaraciones. Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie, menos en un panel de televisión. Entonces, vamos a decir lo mismo que dijimos el otro día. Esto es caiga quien caiga, las investigaciones tienen que realizarse. Cuando son funcionarios públicos es peor todavía. Cuando son impuestos públicos es peor todavía. Pero cuando es de tu sector es peor todavía. Y por eso la crítica tiene que ser muy, 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 muy grave. Y por eso yo también invito al resto a que hagamos una autocrítica y hablemos un poquito también del caso de Providencia. Pero ahora que estamos en particular en el caso de Vitacura y las comunas del Barrio Alto, yo creo que hay que partir señalando desde ya que esto es caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Así de simple. Y ojalá la fiscalía en esta materia no me cambie los fiscales, no me llegue a suspensiones condicionales del procedimiento, no me salga con salida alternativa y tengamos pena efectiva. Sí, que corresponde. Yo espero que haya pena efectiva en este tipo de delitos. Sí, que corresponde. Por supuesto. Pero hay pena efectiva en este país, ¿no? ¿Quién? No, sí hay. ¿Pero quién? Yo, sí, a ver, nombrenme cuatro. Karen Rojo. Karen Rojo. Karen Rojo está en Holanda, Orpiz, ya. Listo, ya 20 para. No, pero se fugó. ¿Quién más? Orpiz. Dos. Mundo político estamos hablando. Sí, dos. Llevamos dos. A ver, no mete dos más. No hay. Así que la gente no. Alcalde, la gente paga las penas en el campo, no, en el fútbol. El alcalde de Aguilera de San Ramón. Tres, está libre. Pero yo creo que, mira, yo a propósito de estos dos militantes de Renovación Nacional o ex militantes de Renovación Nacional, me parece que es bien grave lo que está ocurriendo, sobre todo en una semana donde fue. Negada la posibilidad de que Marta Herrera fuera fiscal nacional, porque ella misma dijo en una entrevista en CNN. Lo tengo más adelante. Sí, sí, no, pero solo decir es que lo que pasa es que tiene mucho que ver porque la derecha, y esto no se trata de empate, pero sí se trata de contrastar discursos a propósito de las volteretas. La derecha ha planteado, sobre todo durante los 90 y los 2000, esta idea de que son los mejores y las mejores para poder. Administrar los recursos públicos, que son muy eficientes, que ellos no se roban la plata porque vienen de los sectores altos de la sociedad, que son empresarios. Aquí se rompe ese modelo. Creo que además en el caso de Torrealba, queda el presente lo mal que hace
o lo mal que le provoca a la democracia que alguien esté más de 20 años en un mismo cargo. Me parece destacable, aun cuando no comparto con ella, la conocí en el metro, la actitud de Camila Merino de, a pesar de ser de su sector político, destapar esta verdadera red de corrupción que hay en Vitacura y que hoy día le salta también al ex, o no sé si Pancho nos puede aclarar si es todavía militante de su partido o no, el señor Guevara. Yo hoy desconozco. Guevara desconozco, de Torrealba renunció el año 2021. Y efectivamente, cuando ya estaba involucrado. El tema de los fiscales es súper interesante, como el fiscal que allanó la municipalidad, que mandó a allanar la municipalidad de su alcalde Daniel Jadot en Providencia por el caso de Luminaria, ¿se acuerda? Nayelet. Pero no le he encontrado por ese plata todavía. Pancho Rego, no me empieces. Los comunistas viendo la baja de los comunistas. Créame que no le quiero ver nada. Dura. Solo le quiero decir que hasta ahora no hay ni versiones de sobres, no hay ni versiones de plata pegada en ninguna pared frente a ninguna casa, frente a ningún lago, como en el caso de usted. Yo les quiero preguntar algo, Magdalena o Gonzalo, no sé si alguno de ustedes dos o Alan Parte me puede responder. Por ejemplo, para los vecinos de Vitacura, de Providencia, cuando se entera que le han hecho un desfalco de ese tipo, cuando les piden pagar una serie de cosas al municipio, ¿cómo se defiende la gente de eso? Porque siente que uno siente que le están estafando, que le sacaron la plata y se la llevó el amigo, el primo, se la repartieron entre ellos. Bueno, ese es el gran problema. ¿Quién lo compensa a estas personas? Ese es el gran problema del Estado. El Estado no somos todos. El Estado es literalmente, y voy a usar aquí la analogía literaria, pero es como el ojo de Saurón. Y frente al ojo de Saurón no te salva nadie. Y por lo tanto, sí, te sacan los impuestos, te desfalcan o no te cumplen con lo mínimo. El mínimo de un Estado es garantizar el orden público. Y nosotros hoy día estamos con, literalmente, y en buen chileno, y espero que nadie en el Palén del Frente se ofenda, no hay nadie los ofendidos como la otra vez, estamos con la cueca en pelota respecto a la delincuencia. Y el Estado no da el mínimo del ancho y, sin embargo, tú sigues pagando impuestos. La gran pregunta es, ¿para qué pagamos impuestos? Ahí viene la pregunta. O sea, ok, por último uno diría, para ayudar a aquellos que necesitan. No, fíjate, no, ni siquiera para eso. No. Es para pagarle a los funcionarios públicos y para que se echen la plata al bolsillo. Evidentemente, o sea, que da rabia. Hay que ver lo que está pasando estos días. En un par de días más, todos quienes tienen sociedades profesionales que no son sociedades de responsabilidad limitada, muy acotadas a consultoría específica, van a tener que comenzar a pagar IVA, 19% respecto a, además de los impuestos que ya pagan. Por lo tanto, todo lo que son las consultorías de abogado, economista, curiosamente los médicos quedaron fuera porque tienen poder gremial, va a tener que ser una tributación, que esta es una reforma que dejó Sebastián Piñera en su momento, aprobada, hay que decirlo. Sí. Y bueno, la senadora Rincón, el senador Walker, el senador Macaya han pedido que se postergue esta recaudación de IVA, porque la verdad es que esto mata a las pymes, a muchas pymes consultoras que van a tener que despedir gente. Si no me digan que el 19% se traspasa al cliente. No. Si eso, todos sabemos que se traspasa una parte, pero una parte que no. Entonces, la pregunta, muy en serio, es, bueno, vamos a cobrar más impuestos, vamos a hacer una reforma tributaria, vamos a hacer una reforma tributaria para tener un pilar único solidario, para tener prestaciones de servicios, para que el Estado se ponga con aquellos que más necesita. Pero cuando uno ve esto, claramente a uno le dan pocas ganas de pagar impuestos. Pero y lo que empieza a pasar en los países, como Argentina, por ejemplo, es que los argentinos ya era tal el nivel de corrupción que dejaron de pagar impuestos y empezaron a sacar sus plata fuera. Y eso hace que las democracias se debiliten a tal nivel que finalmente la corrupción, si la corrupción no tiene color político, no. La corrupción es de gente malnacida que ocupa la política para enriquecerse. Y ese es un problema de los partidos políticos también, que tienen que asumir a la gente que llevan de candidato, pero también tienen que asumir la obligación que tienen de asegurar que la probidad sea los pilares centrales de la administración pública. Entonces, quienes hemos pasado por la administración pública, vemos esto. Yo fui administrador de un municipio y tengo el mismo patrimonio, incluso tenía menos patrimonio cuando salí que cuando entré. Y la verdad es que no me siento orgulloso de eso. Eso es lo que corresponde. Si no corresponde, que uno ande pegando manotazos. Eso es una cosa un delincuente. Y ojo, que en los municipios de Chile se ha instalado. Espera un poquito, quiero mostrarte esta noticia, salió tipo mediodía. Lo comentamos ayer, antes de ayer, hablamos de decretan suspensión condicional
en causa por malversación de caudales públicos contra uno de los fundadores de Revolución Democrática. El ex director de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia deberá cumplir con firma mensual clases de educación. No sé. No, peor todavía, no sé qué va a educar. ¿Cuánto fue? 1.600 millones, ¿no? Primero, este es un acuerdo al que llega Fiscalía con el imputado. Es una salida alternativa del procedimiento, por ende no te vas a juicio oral, esto queda radicado en los tribunales de garantía. Al ser una suspensión condicional del procedimiento, se te fijan ciertas condiciones. Y si tú cumples esas condiciones durante un plazo determinado, tú quedas libre, polvo y baja. Entonces en este país no te vas preso. Puedes robar 1.000 millones, ¿cuáles son las condiciones que se fijaron? La pena en la casa. Las condiciones que se fijaron son básicamente firma mensual, indicar domicilio. Qué terrible. Y dar una clase. Una clase de educación que tiene que coordinar con el Ministerio de Educación. De un chiste. La alcaldesa Evelyn Matei habla de un desfalco en sus declaraciones de 10.000 millones de pesos. Informes de Contraloría y otros informes que presentaba Evelyn hablaban de 6.000 millones de pesos. Este caso en particular se habló de 2.800, 3.000 millones de pesos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de esas cifras. O sea, es mucha plata. Y en época en que la política está siendo cuestionada, sobre todo por su legitimidad, y estamos en una anomia cultural donde no se respeta la autoridad, esto es un dardo, un atentado directo al corazón de la democracia. Pablo y Pepe. Yo comparto, creo, en general las críticas. Ahora, no nos podemos pasar la vida criticando. Acá habemos varios que queremos en diversos momentos tenemos posibilidad, por ejemplo, de exigirle al legislador, ¿no? Hay acá representantes de partidos con parlamentarios en ejercicio. Nadie le ha puesto el cascabel al gato en este tema. Primero que todo, una ley anticorrupción efectiva, porque lo que dice Pancho es cierto. Lo que pasa en este caso es un acuerdo entre la fiscalía y el imputado que está dentro del marco legal. Pero aparentemente los casos de corrupción generan un escollo social, generan una indignación política a la comunidad política en su conjunto, que nos pide ir más allá de estos acuerdos normales que se pueden tomar por cualquier caso, por alguien que vende un CD pirata en la calle. Entonces, primera cosa, nuestros legisladores necesitamos que se pongan a Chile al hombro y promuevan una ley anticorrupción con penas que realmente disuadan que en el futuro haya más casos así. Segundo, yo creo que es muy importante poner ojo a algo que decía Eric, creo, hace un rato, la elección del fiscal nacional. Acá, cuando en la ley nos dicen, para que haya un fiscal nacional tiene que tener 10 años de ejercicio, más de 40 años, expertise comprobada, nos suena un poquito a los expertos del acuerdo de la constituyente. Finalmente no se trata de la expertise ni de los 10 años, se trata de cuán cerca de ciertos políticos están las redes de estos determinados abogados que quieren, por ejemplo, guárdeme eso. Me parece que es indignante que estemos ante estos casos. A mí me indigna tanto lo de Redén Providencia como lo del alcalde Torreal, donde el Consejo de Defensa del Estado lleva más de un año y 4 meses y todavía no se querella. O sea, la ciudadanía, ¿de qué forma después a la ciudadanía le explicamos que en este país se respeta la ley? Pero así como vamos, Torrealba va a hacer clases también, ¿no? Va a firmar y va a hacer alguna clase. Va a tener clases de ética o va a ir a hacer clases de educación financiera, qué sé yo. Pero lo vamos a ver. Lo que es insólito, perdona que te interrumpa, Gonzalo, pero voy a hacer una cosa muy corta. Lo que es insólito es que Revolución Democrática del Frente Amplio hicieron gárgara respecto a las clases de ética hasta que les salió el agua y la espuma por la boca. Entonces ahora resulta que tenemos una nuestra escala valórica. Nuestra escala valórica es distinta. Entonces, por favor, profesor Arenas, lo diga usted, pero. No, pero es que mira, tú decías una frase muy importante, es ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Nadie. Es el ministro. O sea, se supone. Tú el servicio de impuestos interno te atrasas 2 días en pagar los impuestos y te persiguen. Por eso, es grave no pagar impuestos. O sea, eso es grave. Lo que debería, la respuesta que debería hacer en una democracia que funcione es el Ministerio Público. Y aquí estamos en el grave problema de que tenemos una atribución que ya los políticos demostraron que no saben utilizar y que es participar en la designación del fiscal nacional. Eso tiene que cortarse de frentón. No puede existir no puede pasar que un funcionario del Ministerio Público sepa que para llegar a la escala más alta de su profesión, tarde o temprano se va a tener que encontrar con los políticos de turno. Eso es inadmisible. Lo cierto es que la división entre el Ministerio Público y el poder político debe ser total. Y por lo tanto, hoy día estamos demostrando, y este payaseo que hemos visto en el Congreso ha demostrado, que no puede darse a los políticos autoridad para meterse en temas que el día de mañana pueden ir en su contra. Y yo creo que hoy día la gran crisis del Ministerio Público es esa. Desde que asumió el señor Abbott, hemos caído en un desprestigio del Ministerio Público gigantesco, porque su designación ya partió mal
con esta oscuridad de cuánto tuvo que ceder para que lo nombraran. Y eso está ocurriendo de nuevo en la nueva designación. Entonces aquí debo ser muy claro, el poder político no puede participar en la designación de personas que los pueden llegar a controlar el día de mañana. A ver, habló Evelyn Matei y voy contigo, Pepe. ¿Que usted quiere hablar de qué, Pepe? Para no... De esto mismo, de fiscal nacional. Quiero mostrarte, habló Evelyn Matei, escribió un tuit Evelyn Matei, ahí está, póngame. Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, dice: el mal uso de recursos públicos se condena siempre, sea quien sea. El fallo en este caso de los miles de millones perdidos en educación de la Universidad de Providencia es una pena. Se comprobó el delito, pero no hay penas efectivas. La falta de condenas de cárcel no ayudan a la confianza en la justicia. O sea, se comprueba el delito, se llevan la plata. Este flaco creo que estaba estudiando una beca Chile pagada por nosotros, sí, en Inglaterra. O sea, oye, y lo peor de todo, o sea, estamos locos. No pasa por ley. Aquí nadie se va preso. Nadie. Aquí, la verdad es que los pobres sí se van presos. No, estamos los de acuerdo. Los cuicos no se van presos. Los que son de clase media y alta no se van presos. Pero la, 72 la clase muertos, política. 72 o sea. Muertos. Recuerda tú, en la quema de la cárcel de San Miguel, muchos de ellos por venderse y pirateado, a los pobres se les encierra en delitos que son, que yo no digo que no los encierren si son delitos, pero hay que recordar es un demasiado caso selectivo aquí, y clasista el sistema de justicia en Chile. Erika, aquí hay que recordar un caso. Este señor Rosenzweig ni siquiera vino a declarar desde Londres. Este señor Rosenzweig suspendió su audiencia en varias oportunidades porque estaba estudiando en Londres. A ver, ¿quién es este señor? Este cuéntanos señor un poquito la historia de este. A ver, ¿quién es este? Mira, yo no lo conozco personalmente, no sé quién es, porque yo estuve en Providencia muy, muy al inicio de la administración, me fui rapidito. Y ahí llegó RD completo. Digámoslo, llegó Nicolás Valenzuela, llegó mucha gente de Revolución Democrática cuando estaban partiendo. Yo no con esto partieron bien con 1.600 pero millones a favor. Este señor cuando yo estaba no había llegado, por lo tanto yo no lo conozco mayormente. Lo que sí me parece es que 1.300 millones de pesos, malversación de fondos y llegar a un acuerdo como ese es realmente una vergüenza. Es inaceptable por donde se le mire. Y además este señor suspendió su audiencia y no quiso venir a Chile, se anduvo medio profugín, a punto de estar profugín. Pero no estuvo porque lo salvó la pandemia y pudo declarar desde lejos. Pero este señor... Pero ahora no se le puede pedir una orden de arraigo. Que estos son ¿no se le puede los que nos decían... No, por supuesto que... Pero si ahora llegó un acuerdo. Pero si ahora llegó un acuerdo. Ahora llegó un acuerdo, por lo tanto tiene que venir a hacer clases nomás. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ahora, con cambio de fiscal y con reformalización. Y estos son... Se le cambiaron los delitos. Y perdona, para terminar, estos son... los que nos decían que tienen un estándar moral superior. Ver, Gonzalo, ¿qué? Sí, que cercano a Giorgio Jackson, por si acaso. El grave problema de esto también es que no se solucionan con leyes anticorrupción, porque esto queda a criterio de los fiscales. O sea, hay un ámbito de decisión que, por supuesto, va a estar siempre condicionado si el fiscal adjunto quiere ser fiscal regional, sabe que va a tener que pasar por lo que opina el fiscal nacional y ese a su vez tiene que responder a un poder político que lo va a nombrar. Entonces, cuando los fiscales hacen carrera pensando, y está bien, con ambición de que quieren llegar a lo máximo de su profesión, saben que tienen que dar cuenta al poder político, pasan estas cosas, pasan favores, pasan cosas que quedan a criterio, que no son ilegales, pero quedan a un criterio tan amplio que hace que esas instituciones se desprestigien y la política al final termine aún más desprestigiada. Yo discrepo contigo en lo que es el nombramiento al fiscal nacional. Ahora, yo creo que el problema que tú dices de la fiscalía tiene que ver con que los fiscales están más preocupados de cumplir las metas, de cumplir sus números, de cerrar causas, que efectivamente de meter a los criminales y a los delincuentes a la cárcel. Porque hoy día, como los miden, no solo por la sobrecarga que tienen, lo pocos que son y la cantidad de delitos que tienen que investigar, sino porque tienen que cerrar luego, y para cerrar rápido entonces todo es suspensión, todo es salida condicional, no es la investigación real que tiene que hacer un fiscal del delito. Porque lo más probable es que aquí tuvo que reformalizar porque los antecedentes no le alcanzaron, porque no investigó todo lo que tenía que investigar, entonces en la reformulación
la reformalización, tuvo que bajar el tipo de pena y eso le permitió la salida. Le sacamos otro y eso le permite acceder a la suspensión condicional. Ahora, todos estos delitos... Pero este es el negocio del año, te robaron 1.600 millones. Bueno, por eso es que es importante, por eso es importante que en este tipo de delitos que tienen que ver con un daño profundo a la fe pública, que son delitos de cuello y corbata, que son delitos contra el patrimonio del Estado, no exista ningún tipo de salida condicional. Y esto es que se gasta la plata. Queda escrito eso. Mira, a eso hay que modificar la ley. Oye, pero mira, ¿dónde está? Lo importante sería saber dónde está esa plata o por qué esto hay una red. Y claramente la red es chiquitita. La investigación es que la esta plata de la red debe estar ahí mismo dentro de la plata de confianza. No, 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 igual, no igual que esta plata es plata ley CEP. Esta plata que te pasa el Ministerio de Educación por cada uno de los niños chicos que van a los colegios y a los liceos de Providencia, y esa plata se tiene que gastar en los cabros chicos. El problema es que acá, según lo que daba cuenta la información, es que se gastó en gift cards, se gastó en paseos, se gastó en cosas que no corresponden. Sí, sí. Cosas distintas de que fue el origen por la cual se la han chacado. Un segundo, este tema de las platas ha ocurrido en muchos municipios. Sí, es una cantidad gigantesca. A ver, ¿qué son las platas CEP? Son platas que tienen que dedicarlas a la educación según las características socioeconómicas. O sea, la plata, perdón, para que la gente entienda. La plata que le estamos entregando a esta gente para educación, que tenemos una crisis de educación. Pero espérame, te lo explico así. Los colegios tienen un plan de mejoramiento educativo. Ese plan de mejoramiento educativo tiene determinadas acciones. Esas acciones tienen un valor y eso es lo que tú puedes pagar con subvención escolar preferencial. Es el CEP. Si tú no la CEP no la ocupas para pagar estas iniciativas, significa entonces que tú mal utilizaste los recursos de la CEP. Y lo que pasa es que como todos los municipios están medio quebrados, llega esta plata y aprovechan de tapar hoyo en donde el presupuesto no alcanza. Llega la plata para la educación, que es la que más necesita. Y tapan cosas. Y se la gastan en otra cosa. Hace algunos años atrás, se la gastan para pagar las cotizaciones previsionales. Hace algunos años atrás, la Contraloría investigó esto y aparecieron de 340 municipios investigados, creo que eran 180 que tenían el problema de plata CEP. De todos los colores políticos. Llega la plata y no es que la plata, señor, se la lleve alguien en un maletín para su casa. La plata llega en la subvención y en vez de gastarse en el tema educativo, que además está muy establecido, es muy rígido por ley, se gasta, por ejemplo, en cotizaciones previsionales de los profesores. Eso se llama malversación de fondos públicos. No es fraude, no es cohecho, que son otros delitos. Ahora bien, no es igual que Vitacura. No es lo mismo que Vitacura, que se fueron los billetes a la muralla. Ahora, lo que hay detrás de todo esto, y que se ha arrastrado por gobierno, es que aquí también hay una responsabilidad del Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación sigue pasando subvenciones, CEP, PIE, Movámonos, una serie de subvenciones que se le entregan, FAEP, que se le entregan no tiene cómo fiscalizar. Y no los fiscaliza. Y lo que es peor, cuando los municipios no rinden, al año siguiente les vuelve a pasar plata. Entonces cosa parte, que es algo entonces que es una, parte, una rueda que no para. ¿Para qué quieren seguir cobrándole impuestos a la gente si la plata que tienen se la echan mal, la gastan mal? No, y tú sabes que hay otro tema aún más corruptor, que es esos mismos alcaldes, si el Ministerio de Educación dijera no les voy a pasar más plata CEP hasta que me confirmen que se la gastaron bien, ¿qué ocurre? Esos alcaldes van hacia la Subsecretaría de Desarrollo Regional, le piden al Ministro del Interior que les dé unos fondos especiales y si son del mismo partido, mismo gobierno, misma coalición, esa plata llega por otra vía. Entonces, aquí hay un círculo vicioso en donde el poder político que participa hace que la fiscalización que tiene que hacer los ministerios o el Ministerio Público simplemente sea irrisorio. Juan Pablo... Sí, mira, yo creo que acá... No sé si tan sorprendentemente, pero comparto mucho lo que dice Gonzalo en torno al tema de origen nuevamente, ¿no? Que es el tema que... Estamos buscando partido, ¿viste? No nos emocionemos tanto. Pero sí podemos... No, tampoco. Pero sí podemos tener ciertos encuentros democráticos, porque me parece que la corrupción en política afecta a todos. Y afecta a todos cuando precisamente existe esta ilusión de que porque los tres poderes del Estado están involucrados en la designación de quién debiese dirigir la persecución de todos los delitos y tener un plan de persecución de delitos, finalmente termina siendo electo por cercanías políticas. Eso, yo creo que no existen modelos perfectos. Me parece que
está la posibilidad, que creo que lo esboza Gonzalo, no sé si te estoy interpretando bien, pero que es que exista concurso público de acuerdo a las competencias mismas. Más que concurso dentro. Público del Estado. Pues. Cosa que a mí... ¿Los concursos públicos son arreglados también? Cosa que a mí me parece preocupante a la luz de lo que también dice Pepe. Pero si hay una cosa que sabemos que no funciona hoy día, es el acuerdo entre tres poderes del Estado, que no miran los antecedentes. Perdón, yo les quiero hacer una pregunta. Perdón, Pepe, puede que sea una estupidez, pero uno no es abogado en eso. Pero si yo veo a la Mervilá que se está agarrando la cara y está diciendo, y yo pienso más o menos lo mismo que ella, ¿quién nos va a defender? ¿La sociedad civil puede contratar cuatro abogados y meterle juicio a estos tipos? A ver, ¿quién es? Puede ser, si son son delitos de acción pública. Penal, el problema que tenemos en el sistema procesal penal es que el sistema procesal penal, el fiscal tiene el impulso de la acción penal, ¿ya? Y lo que ocurre es que el sistema fue concebido de manera tal que puede la víctima efectivamente ser parte. En algunos delitos puede la víctima, como por ejemplo en el caso de corrupción, tú te puedes querellar como ciudadano común y corriente. ¿Ok? Lo que ocurre finalmente es que, con abogado por cierto, y con todo lo que eso implica. Ahora, lo que está ocurriendo es que finalmente el Ministerio Público tiene una falla de diseño originario, que es que los fiscales tienen demasiada independencia el uno del otro, que hay poca superioridad jerárquica, que existe un incentivo mal puesto. Pero además está sobrepasado. Está sobrepasado. Pero también, ojo, que a los abogados, los fiscales son abogados igual que nosotros, van a las mismas escuelas de derecho. A nosotros no nos enseñan a investigar. Los que saben investigar en Chile son las policías, la policía de investigaciones particularmente, y carabineros. Y el fiscal dirige a las policías para investigar. Entonces, cuando el fiscal dirige a la policía, lo que te dice la policía de investigaciones, que yo he conversado con muchos, es dicen, el fiscal está dando bote. Pero nosotros le decimos, y el fiscal cree que le está... Insiste. Aprovechemos de meternos en el tema fiscal y un poquito lo que está pasando con que no tenemos fiscal nacional. Llevamos 3 meses con fiscal subrogante. O sea, de todo lo que estamos hablando, todo lo que está pasando, y nos damos el lujo de tener fiscal. Espera, déjame estar con esto, Bebe, porque acá se ha hecho una crítica un poco, yo creo que sin argumento, respecto a que la no designación de Marta Herrera, que fue la segunda propuesta por parte del gobierno, se debe a cuestiones de género. Yo de verdad estoy viendo a cuestiones de género. ¿Pero y lo que estoy viendo es un gobierno absolutamente inoperante. Sí. Un gobierno que por primera vez en 24 años, que un fiscal nacional no es designado por el Senado en primera instancia. Primera vez. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que esto es una falla sistémica y que el sistema de nombramiento del fiscal nacional no funciona, eso es falso. Porque solamente no ha funcionado en este gobierno y no ha funcionado en este gobierno por la inoperancia. Principalmente de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Marcela Ríos, que no ha sido capaz, que de paso es socióloga, ¿ya? Que también, no conoce los códigos. También otro récord Guinness, primera vez que hay una primera socióloga. Y es la misma ministra Marcela Ríos que en su momento señalaba que el indulto a los presos políticos de la revuelta era un compromiso por parte del gobierno. Es la misma Marcela Ríos que en su momento señalaba que Celestino Córdoba, asesino de la familia Luxig en Macay, ante una consulta de si era un homicida o un preso político, ella dijo, no voy a contestar. Esa es la calidad de ministra de Justicia que tenemos en este país. ¿Cuándo tú quieres adquirir los 2/3, que son 33 votos, para poder designar al fiscal nacional? Cuando esa es la calidad de la ministra de Justicia. No han conversado con la oposición, han sido inoperantes, los muchachos han sido ultra soberbios, y pese a que las bancadas de Socialismo Democrático, Frente Amplio, y también las bancadas de la oposición le han dicho, el nombre no va por ahí, presidente, tira a Carlos Palma. Ponga Valencia sobre la mesa, que están dentro de la quina. ¿Qué ha hecho el gobierno? Insiste. ¿Por qué? Porque a todas luces acá hay un candidato tapado. ¿Qué es Erika Mayra? Erika Mayra. Ese es el candidato del gobierno. Y no está en la quina porque la Corte Suprema hasta el momento le ha dicho no, compadre. No entra en la quina. Y le ha puesto nombres que al gobierno no le simpatizan. Y lo que está haciendo Gabriel Boric y compañía es jugar con la institucionalidad de este país. O sea, porque está deslegitimando un sistema de elección que durante 24 años funcionó. O sea, el hombre que tiene que defender a la ciudadanía, que es el fiscal nacional, no tenemos. Sí. Y están buscando al que le gusta al gobierno de turno. No solamente están haciendo
a la parte, déjame, veamos esta gráfica de una manera ahora. No solo están haciendo correr la lista, yo quiero ver. Ahí está. Jugando con la institucionalidad. Pero un poquito, espérate. Gabriel Boric. Esto se lo dije a producción. El 27 de agosto del 2021, Gabriel Boric señala: Jorge Abbott debe salir. Su doctrina de la impunidad frente a los delitos de cohecho y corrupción va en contra del Chile justo que queremos construir con igualdad ante la ley sin excepciones. Dice, este año le ganamos a los corruptos, esta vez vota la gente. No, y armó una gráfica, puso contra un diseñador. ¿A quién propone? A la mano derecha. A la mano derecha. Propone como fiscal nacional a Marta Herrera. Que Marta Herrera no solo era la mano derecha de Abbott. No. Era la fiscal anticorrupción del Ministerio Público. O sea, él le achaca a Jorge Abbott el delito de encubrir delitos de corrupción y cohecho. Y la persona que Jorge Abbott tenía a cargo de eso es la segunda persona que le propone al Senado. Presidente, mire, yo voy a decir una cosa. Cuando los gobiernos no tienen mayoría, lo que hacen es conversar, acordar. No tiran nombre arriba de la mesa, porque con la institucionalidad no se juega, presidente. Y no me empiecen con esos discursitos de que a la Marta Herrera la trataron mal porque era mujer y a José Morales lo trataron. Yo vi las dos exposiciones. Y a José Morales lo reventaron. A José Morales lo reventaron. Marta Herrera hizo una exposición horrorosa de mala para alguien que conoce la fiscalía por dentro. Y por lo tanto, y Marcela Río, a ver, por favor, presidente, lea los códigos. Usted estudió derecho. Yo entiendo que no se recibió abogado, pero lea los códigos. Si los ministros de la Corte Suprema ya se les debe atravesar que usted no se haya recibido de abogado. Pero ya tener una ministra de justicia socióloga, eso es sencillamente ir y decirle a la Corte Suprema, a los 21 ministros, algo que yo no le voy a decir al excelentísimo. Muéstrame la gráfica que me están sacando algo hoy día, durante el día. Ahí está. Este de cooperativa. Boric fustigó rechazo del Senado a Marta Herrera. Tiene más que ver con disputas internas y gallitos senadores con el gobierno. Criticó el Senado. Hubo bancadas completas que anunciaron su voto en contra de la propuesta que hice antes siquiera de la presentación de la candidata. Gonzalo, mira, lo que pasa acá es que hay que tratarlo por dos vías. Primero, yo creo que nadie puede cuestionar que con no tener fiscal nacional, como tú bien lo dices, Gonzalo, pierde Chile, pierde la ciudadanía, pierde la sociedad en su conjunto. Segundo, creo que este error evidentemente tiene una arista, que es la falta de conducción política del gobierno. Eso no lo podemos negar, no miremos al techo, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Es que cuando te escucho a ti, a mí me parece siempre Juan Pablo muy razonable, porque él siempre reconoce cuando este tipo de cosas ocurren. Pero lo que no entiendo es que el presidente lo interpreta como un gallito. Claro, ahora lo interpreta al revés. Y me sorprende. Espérate, y sobre la falta de conducción política, me sorprende algo. Cuando hay una falta de conducción política, cuando esa falta de conducción política viene, no una derrota, dos derrotas, hay costos políticos. Yo me pregunto, ¿quién está asumiendo el costo político? ¿Qué ministerio está saliendo por esto? ¿Quién es el culpable de no haber sabido negociar con los parlamentarios? Además, esto se lo rechazó su propia gente. Lo han dicho en contadas oportunidades, entrevistas, Twitter, ya se han cansado de decirlo los distintos senadores. No nos han avisado del candidato, no han venido a proponernos el candidato. Entonces, eso, falta conducción política al gobierno. Pero por otra parte, se posaba anteriormente por el panelista Gonzalo, ¿cierto? Es bien curioso, yo creo que nadie puede aceptar que imputados sean los que decían quién va a dirigir los delitos en este país. Mira, ¿cuándo un imputado ha elegido que él lo juzgue? Nunca, solo en este caso. Entonces, ahí tenemos nuevamente... Dijo que 26 senadores, 26 de los 50 tenían algún tipo de vinculación y deberían inhabilitarse. Tenemos nuevamente 26 de 50. Tenemos nuevamente un problema democrático que toca a todos lados, pero además paremos con el payaseo de que sea Iván Moreira, el del raspado de la olla, el que está libre por un acuerdo de impunidad por arriba, nos venga a dar clases de ética y de justicia a este país. O sea, todos sabemos quién es. Voy contigo, Gonzalo, también, Eric. Déjame saludar a mis episodios. Pasita. ¿Con quién vamos? Tiebre Motors. ¿Tienes un auto automático? ¿Sientes tirones? ¿Sientes que tu caja automática ya no es la de antes? Bueno, muchos kilometrajes quizás. Bueno, probablemente necesitas cambiar el aceite de tu caja de cambio automática. Llévala a Tiebre Motors, donde realizan este servicio con los equipos de la más alta tecnología y seguridad. Así que ya lo sabes, Otiebre Motor, www.motors.cl. Puedes agendar, si dices que vas de parte sin filtro, te van a atender de maravilla. Compromiso de confianza.
Marlu, Llorana Pejecoe. Una contabilidad sana es la base para el éxito de tu negocio y con Marlu tendrás asesoría contable, jurídica, tributaria y de recursos humanos. Además, durante diciembre obtendrás por solo 180 mil pesos constitución de sociedad, oficina virtual, certificado digital, inicio de actividades, tramitación de patente comercial y brand board corporativo. Síguenos en nuestras redes sociales, escaneando acá abajito el código QR. Marlu Consultores, 7 años acompañando a los emprendedores de Chile. Dooming, no me digas que sigues cobrando tus facturas con lápiz, boletas, papel, llamando por teléfono. No sufras más. Déjale todo ese trabajo a Dooming y transforma tu proceso de confianza ahora ya. Podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes. Conectar tu banco por una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Si eres pyme, llévate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante diciembre. Pide tu demo gratis, ahí está, dooming.com, o le escanea ahí el código QR. Protege y rediseña ambientes con las cortinas roller y persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Ya lo sabes, si compras online tienes un 60% de descuento. Y si dices que vas de parte de Sin Filtro, código Sin Filtro, 10% más, 70% de descuento. Fíjense que toda la producción, y esto es verdad, toda la producción, muchos amigos están comprando en Cortinalia. Ya lo sabes, 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional, cortinalia.cl. ¿Te queda otro más? ¡Ah, Boise! Perfecciona tu inglés o trabaja en Estados Unidos. Boise Discovery, empresa norteamericana, te entrega asesoría gratis. Por Navidad, Boise Discovery te regala estadía de 7 noches en hotel y resort del mundo para 2 adultos y 2 niños a todos los postulantes a sus programas de estudio o inversión. Los programas son Visa High School, estudia tu carrera profesional, Visa Inversionista, Beca y otros programas para estudiar o emprender en Estados Unidos. Agenda una reunión online en www.boisediscovery.com. Ya, Gonzalo, usted... Sí, es que voy a dar otro argumento extra de por qué el Senado no debería participar en la elección del fiscal nacional. Si ustedes se fijan, en estas dos elecciones han habido senadores de gobierno que no han participado porque han dicho que están de viaje, sí, no han querido bajar el quórum, etc. Esas diferencias con dentro de la propia coalición, les puedo asegurar en un 99,9%, son pequeños gallitos, como decía el presidente Boric, de que no me nombraron el encargado que yo quería en tal repartición, no me nombraron el que yo quería en esta otra repartición, y como no me han pescado en todas las nominaciones que yo quiero para mi circunscripción, porque exacto, eso me va a servir para mi reelección, si entonces yo le mando este mensaje, este ver, mensaje al gobierno. Entonces, repíteme un poquito esa tesis. A ver, Gonzalo, repítela, a ver. ¿Qué espera un senador o un diputado cuando su coalición es gobierno? Sí. Que los nombramientos en sus circunscripciones sean personas de confianza de ellos. Del diputado, del senador. Del senador. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento de hacer política y se haga y se tengan que hacer favores, yo pueda llamar. Le tiene todo listo. Todo listo y lo hace, etc. Ya. Como lo más probable es que esos senadores de gobierno que no dieron sus votos no consiguieron todos los funcionarios que querían de su confianza, le están mandando estas señales al presidente. Exacto. Ahora, ¿cómo se evita eso? Eso es imposible de evitar. Por eso es que no pueden participar los senadores en la elección de un fiscal nacional. Porque pero, es algo inherente a la política. Pero después tengo que pasar si otros temas. Así, que el PP estaríamos fuera. Pero todos mis bancados votó a favor y no me han nombrado nada. El socialismo democrático tiene 4 subsecretarios. Filtro, PP, tiene 4 subsecretarios de 40. El socialismo democrático tiene 65 seremi de 245. Claro, si fuera así, si fuera solo es que, por eso. Es que eso no es así para todos, pero entonces, esos 4 te puedo asegurar que al menos la mayoría de esos cuatro tiene algo. Es que lo que pasa aquí es un tema más de fondo. El presidente de la República no puede jugar con la institucionalidad. Esto no es la ronda de San Miguel que va corriendo la lista hasta que salga la candidata que a él le gusta. No, sobre todo con los niveles de elección. Pero espérame, déjame terminar. La ronda de San Miguel va corriendo la lista hasta que llega el candidato que a él le gusta, él presenta a la candidata que a él le gusta, supongamos, y se la vuelven a rechazar. Si aquí lo que se requiere, porque además las votaciones son súper dispares, hay gente del socialismo democrático que votó en contra. Yo te puedo dar esos datos, porque entonces, son relevantes. Al final del día, uno se pregunta, el presidente tiene que pensar en aquella persona que sea mejor para la fiscalía. En mi opinión, creo que la mejor persona para la fiscalía es alguien que venga desde afuera. Porque lo que hemos visto
después de las entrevistas a José Morales, después de la entrevista a Marta Herrera, y cómo se sacan trapos sucios, es que la fiscalía necesita alguien que venga y remezca el árbol y haga un poquito de reseteo a una institución donde a los fiscales les gusta mucho la tele. Tengo que ir pasando a otros temas. ¿Alguien acá quiere decir algo más? Muy breve, mira, que aquí es muy difícil hablar porque muchos abogados, uno parece. La última vez que habló, digo porque hay muchos abogados y a veces me siento casi como en Aloeli con tantos abogados, pero mira, el punto, para que cachen, pero mira, el punto, yo creo que acá ayer se hizo una, la propia Marta Herrera hizo una declaración que parece muy grave y que pasa muy piola, pero señaló que ella presenció la conversación entre Hernán Larraín y Jorge Abbott, donde Hernán Larraín le pide hacer una gestión para no perseverar en el proceso del senador Moreira, que estaba metido, entiendo, en Corpesca, y que además hoy día es vocero para cuestionar. Yo estoy defendiendo a Marta Herrera, pero me parece que eso debilita la legitimidad, y en eso comparto mucho con Gonzalo. Este tipo de cuestiones está bombardeando la legitimidad del sistema político. Quizás hay que discutir, yo no soy abogado, no soy constitucionalista, pero hay que discutir quizás la posibilidad que sea la ciudadanía quien elija al fiscal nacional a propuesta. Vamos a meter otra elección, a propuesta de algún poder del Estado, como en este caso el Poder Judicial. En algunos países, lo que dijo Marta Herrera. No sé si. No es exactamente así, y además Hernán Larraín hoy día lo aclaró. Pero Hernán Larraín dice una cosa que es cierta. Yo no voy a ser defensor de Hernán Larraín, pero él dice una cosa que es cierta. Si ella presenció esa conversación siendo jefa de la unidad anticorrupción, tiene la obligación de haber abierto de oficio. Entonces, ambas cosas, por favor, el argumento de Marta Herrera se cae de maduro y de solo. Es parte de la cuestión. Lo que dice Eric, no es cierto. No, Gonzalo, lo que dice. Estamos realizando una situación. No es cierto. Porque lo que se hizo, entiendo, y esto según las declaraciones de Hernán Larraín, ex ministro de Justicia también, que en su momento, cuando él era senador en calidad de jefe de la bancada y también junto a la bancada de Renovación Nacional, a través de la ley del lobby, se presenta una solicitud a la Fiscalía para preguntar por qué estaban estancadas las investigaciones que afectaban a ciertos miembros del Congreso. En ningún momento se solicitó salida alternativa. No, Eric, eso no es así. Lo que se hizo fue una. Y la segunda aseveración que Eric hace, que también es falsa, es que dicen que hubo una reunión donde estaban juntitos estos compadres para ver cómo se hacía. Y eso porque son académicos de una universidad en particular y estaban en un foro académico. La Universidad de San Sebastián. En la SANSA, seamos un poquito más serios. Pero yo no dije eso. Seamos un poquito más serios. Lo que hay es una inoperancia del gobierno porque no fue capaz de cuadrar lo suyo. En la primera votación de José Morales se le descuadran 4 senadores del oficialismo y saca 31 votos de 33. Pero espera, Gonzalo. Y en la segunda votación del fiscal nacional, un senador del Partido Socialista se abstiene. Entonces nosotros acabamos de cuadrar los nuestros. Dejamos el tema del fiscal nacional, esperemos tener fiscal nacional. ¿De aquí a cuándo vamos a tener un fiscal nacional? ¿De ir a ser de aquí a un mes, dos meses o no? Hasta que se le termine la cara de ser gallina. La Corte Suprema vuelve a completar la quina, el presidente de esa quina designa. Ojalá que ahora. No, pero ahora viene Pascua, Año Nuevo, vacaciones. Esperemos que para marzo, para el Mundial tengamos. Cerrado el Congreso en febrero. Estamos en el horno. A ver, ¿tiene las declaraciones de Michelle Bachelet hoy día en la mañana? Gastón, ¿las tienes por ahí o no? A ver, póngame esa, por favor, quiero que estemos en el proceso de esta nueva constitución, ¿cierto? El requisitos para los expertos. Y habló Michelle Bachelet hoy día en la mañana, o ayer lo hizo, no me acuerdo dónde, dice: dar opiniones y no ser expertos. Bachelet y el rol de los expresidentes en el proceso constitucional. Michelle Bachelet dijo que estaría disponible para esto, pero no como experta, sino como otra figura, ¿no? En parte, tú que has conversado con los presidentes. ¿Se juntaron con Bachelet ya o no? Sí. ¿Y qué les dice, más o menos? Lo que hicimos. O usted la está invitando a esto. Desde el Partido Demócrata fue invitarla, efectivamente. Nosotros creemos que los expresidentes de la República, la figura que sean, efectivamente son, creo que, las personas que más experiencia sobre el sistema político pueden tener. Además, tienen no solamente experiencia política, sino además tienen todas las credenciales académicas, políticas, de roce internacional, como cualquiera de los expresidentes que tenemos. Y también tenemos que valorar, y esto fue algo que la convención no hizo, valorar
la fortuna humano, del capital humano de expresidentes que tenemos. Hay otros países donde los expresidentes están todos presos. Entonces, por favor, también pongámosle un poquito de cosas buenas a este país. Magdalena, a ver, tú ahora, no te gusta a mí, mucho esa idea, ¿ver? No, a mí, yo a sinceramente, parte, que déjame terminar, que aquí los expresidentes, en la posición que ellos deseen, porque esto tampoco es algo que uno los puede obligar, participen, me parece absolutamente válido. Oiga, en parte usted está jugando más que Messi, deje hablar a... Yo creo que de que den su opinión, por supuesto, todos pueden dar su opinión, pero yo creo que participar así como el comité de expertos, no. Es más, hemos estado entrampados en un problema político muy serio en la que podríamos decir, en cierta forma, y sobre todo el presidente Piñera fue el que fue bastante culpable de toda la situación en que estamos. Entonces, la verdad es que lo que estamos viviendo es precisamente porque él, como presidente, no hizo lo que tenía que hacer. No lo hizo, eso fue. Entonces, y por otro lado, la presidenta Bachelet, cuando salió, en último minuto, puso su proyecto de constitución. Yo me hago la pregunta, yo hoy día le pregunto también a todos los chilenos, ¿esto de una nueva constitución, por qué? ¿Era por una razón ideológica? ¿Era porque no funcionaba? ¿Por qué funcionaba? Yo hoy día yo creo que los chilenos, después de 3 años de quilombo, se han dado cuenta de que estaban bastante mejor de lo que van a estar hoy día, y van a estar peor todavía, porque el país va a seguir en incertidumbre. Yo me encantaría que resulten la próxima vez, pero creo que porque las pulsiones ideológicas son tan fuertes de aquellos que quieren cambiar las cosas, yo creo que no va a resultar y vamos a seguir en esta cosa. Y la gran pregunta era, ¿necesitábamos otra constitución? La verdad, no necesitábamos otra constitución, podríamos haber hecho alguna reforma y listo, pero con tal que no diga, y es más, han servido constantemente cuando no tienen argumento, que lo que sacan a los muertos, y es más, el próximo año se van a dar un festín con los 50 años y vamos a seguir en el mismo loop. O sea, yo creo que la enfermedad de Chile se la debemos particularmente a porque el presidente Piñera no hizo en su minuto lo que tenía que hacer, y como responsable del desastre país debiera abstenerse. Eso sería lo más grandioso. Hablando de Sebastián Piñera, tengo una fotografía. A ver, póngamela, a ver, ¿la tiene? Ahí está. Rol consultivo y en coordinación con los demás expresidentes. Chile Vamos se reúne con Sebastián Piñera. ¿Qué le parece a usted, Pepe? Yo creo que está bien que los expresidentes tengan este rol por fuera de la convención, por fuera de los expertos, que participen de los espacios de los partidos. Por supuesto, creo que todos tienen mucho que aportar, independiente de que nos pueda gustar más uno o no. Todos tienen algo que decir, pero me parece que los expertos hay que dejar al Parlamento y al Senado que los designen. Si son distintos, si alguno de ellos quisiera ser candidato a la elección. Popular. Porque creo que en su legítimo popular derecho está que si ellos quieran, por voto ciudadano, volver a participar del proceso. No son igual que cualquier ciudadano, pero si ellos quieren medirse como cualquier ciudadano, me parece que está bien. Como experto me parecería que es un poquito mucho. Sí, pero si hay 4 o 5 partidos... Tienen los mismos derechos, igualdad al electo, estoy de acuerdo, amigo. Pero si hay 4 o 5... Pero no son igual que Pancho Rego o que Gabriel Espacio. No, estoy de acuerdo contigo, pero desde el punto de vista conceptual. Pero me parece que si 4 o 5 partidos llegaran a la conclusión de que pueden ser expertos, no encuentro por qué sería ilegítimo. La pregunta es si alguno está en disposición de eso. Yo creo que ninguno está en esa posición. Tampoco, no. Yo creo que ninguno de ellos está en esa posición. Cuando el presidente Ricardo Lago hablaba y le tocaba hablar o al menos dar su opinión respecto a la convención constitucional en la cual yo fui asesor, los 155 escuchaban. Escuchaban para criticar o para avalarse en argumentos, pero los 155 escuchaban. Entonces, la autoridad de un expresidente de la República, yo estoy de acuerdo, quizás en el Consejo Técnico no corresponde, en elección popular puede ser que sí. Yo voy a estar muy paradójicamente de acuerdo con las palabras de la expresidenta Bachelet, asesorando por fuera, dando sus opiniones, porque efectivamente cuando... ¿Pero cómo es eso por fuera? No cuando sé, simple, dan su opinión, el mundo político se para. Sí, pero es que, lo van a ver, dice un par de cosas. El mundo político siempre lo escucha. Es así. Los presidentes vivieron situaciones, la vivencia... Porque ya tuvieron el cargo más grande de la República, que está presidente. Yo creo que un cargo, y ahí viene otra pregunta, ¿qué van a hacer los expertos? Yo voy a dejar esto sobre la mesa, pero a mí me parece que el mínimo... Y en la historia de la humanidad, los expertos siempre han sido, primero, los consejos de ancianos. O sea, a mí me parece que el mínimo para poder calificar y postular, menos de 60 años, ninguno. Ninguno, porque no tienen la experiencia, no tienen la templanza. O sea, yo diría, ahí,
Primero, un rango etario, es el primer corte. Y segundo, si las personas no pueden hacer clase en una universidad si no tienen magíster, porque nadie que no tenga magíster puede hacer clase en una universidad. Así es, en ninguna universidad si tú no tienes magíster no puedes hacer clase. Entonces, si eso le exigen para ser profesor universitario, bueno, para ser experto en la convención, yo le pediría... Aguántenme un poco, Aleparte. A ver, muteame un segundito. A ver, muchachos. Espera un poquito, a ver. A ver, está muteada. Sobre el perfil de estos expertos, ¿cierto? O constitucionales. Dice, partidos acuerdan que expertos del Consejo Constitucional tengan título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. Es bajo. Pero súper bajo. Gonzalo, mira, es bajo. Yo a eso... Eso no es experto. ¿Me permiten hablar, por favor? Yo a esto le agregaría la hoja limpia. No, porque una persona puede tener todo esto y hace 10, 15 años tiene algún casito, alguna cosita. Es que no es obvio, fíjate, porque yo ya he escuchado por ahí gente que más bien está en la operación política para ser experto, ser nominado experto, que lo instalen, pero para atrás tiene el pasado. En los últimos días los diarios han dado nombres de expertos que realmente... Pero yo me pregunto, o sea, yo no quiero vetar a nadie, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero les voy a decir. No, ser experto. No, no tengo ningún interés. No, vetar si me gustaría. Pero decir una cosa. O sea, han aparecido expertos en estos días. En la segunda aparecieron en el Mercurio, aparecieron algunos. Yo digo, ¿y esta gente no tiene un poquito de pudor? No, a ver, ¿cómo quiere? O sea, Melero, por ejemplo. El poder Melero, no tiene pudor, Pero espérate, déjame dar el argumento para que podamos encontrar cuáles son. Gente que asesoró ad honorem, o incluso pagados, habían varios de ellos funcionarios hoy día de gobierno, que fueron asesores y expertos, asesores de la convención constituyente que fracasó. No. Y ahora vuelven a aparecer... Como candidatos a expertos. Pongo un nombre arriba de la mesa: Luis Cordero, Domingo Lovera, Jorge Contese. A ver, póngame la foto de algunos expertos que están sonando. Repasémoslo un poquito. Porque está jugando fútbol. Este otro. No. A la cancha política. Hablemos en serio. Esto no es serio. Hablemos en serio. No, ojo. Ahí está. Estos otros suenan como expertos. Paulina Bodanovich. Alessandri. No son los nombres que han sonado. Oye, pero mira, pueden tener todo. Mira acá, Elisa Walker. Elisa Walker, por poner un caso. Elisa Walker fue. Esta estaba a favor de los pueblos originarios. Elisa Walker fue candidata junto a la Democracia Cristiana. Su compañera de lista era la Mariana Elwin, distrito 11. Después de eso, nos cambiamos de caballo, pasó a ser la número uno. Y tengo el recuadro del inserto del Mercurio donde sale: apoyó en todos los lugares posibles el proyecto constitucional, ¿sí? Votó a apruebo, ¿ya? Y ahora vuelve a aparecer como experta. Eliminada. Y trabajó como experta. Hagamos una postproducción y ponemos crucecitas. Déjame agregar un detalle: es funcionaria de gobierno. Sí. O sea. ¿Las quieren tú? O sea, ven, por favor, paren. La empleo del gobierno. Segunda declaración de nuestro querido Ariel Stingo. Domingo Lovera fue asesor verbal de los convencionales. Sí, pues. Lo dijo ayer. Domingo Lovera a esta hora está redactando la reforma constitucional que habilita el acuerdo y lo traduce a la constitución. Asesorando al Frente Amplio. Haciendo proyectos. Asesorando. A ver, don Gonzalo, tráigame la cámara acá. A ver, les quiero hacer una pregunta. Yo creo que cualquier persona, perdónenme, Pancho Rego, para los que trabajaron en la constitución, yo creo que cualquier persona que trabajó en la constitución anterior. ¿Pero qué te van a decir que trabajaron, po? Ahora fueron asesores, hicieron algo. Sí. No debiesen de participar en este nuevo proceso, ¿no? Ojo, algunos les pagaron y a otros no. Es que hay una lección de la convención anterior.
si los mayores extremistas e irracionales de la convención no fueron tanto la tía Pikachu o el dinosaurio, fueron todos estos doctorados en derecho que agarraron todas las doctrinas internacionales que estaban dando y fueron los que dieron los insumos. El doctorado no es fundamental. Exacto. Aquí estamos hablando de sentido común. Sean capaces de la apertura al diálogo, criterio, de llegar a acuerdos, de poner los intereses del país por sobre todo. Mira, experiencia vital. Mira, yo creo que, si estos todos cuelgan cerros de doctorado en las murallas. Pero esta gente no tuvo nunca ningún criterio. El problema no es el título académico, porque si no hay diálogo en el nuevo proceso convencional, si la centro derecha, la centro izquierda no se coloca de acuerdo en el texto, en las comas, en todo lo que implica una nueva constitución, en esa misma línea, yo creo que la convención pasada y su propuesta evidentemente fracasó, la una hablaron y fracasó con una convención constitucional que tenía muchos expertos. Yo creo que el problema no son solo los expertos, habrá que fijar un piso, experto en qué, porque hay algunos que poco menos, incluso en mi mismo sector, que si no hiciste el magíster en la London no sé cuánto. London School of Economics. O sea, mira dónde están los que estudian en Londres, pues. Entonces, lo que. pero mira, yo solo quiero decir que acá el punto es qué intereses defienden aquellos que son expertos. Porque cuando a mí me dicen. No, pero eso van por lista. Pero cuando ustedes me dicen que Melero, que fue 20 no sé cuántos años diputado, fue ministro, es un experto, yo quiero decir efectivamente, un experto en lobby del gran empresariado. Melero ha realizado toda su carrera política defendiendo los intereses de los grandes capitales de Chile. Entonces a mí me parece que aquí lo importante es sincerar qué intereses van a defender esos expertos cuando sean convocados. Pero Eric, la gente irá a la urna y irá a saber que este experto es así, ¡pum! ¡Fuera! Ya. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Todo Taller, Cuarta Región. En Todo Taller encontrarás equipamientos y las mejores marcas traídas directamente de los Estados Unidos para tu industria, taller o para tu hogar. Y en diciembre, todos los productos están con un descuento especial por regalo de compras. Usando internet, ¿cierto? Pones el código sin filtro y vas a tener un descuento increíble. Herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial y todo lo que puedas necesitar. Desde la Cuarta Región y para todo Chile, feliz Navidad. Les desea Todo Taller. Farmacia Socorro, 38 años de experiencia. Y ahí en Socorro sabemos que tu salud es el mejor regalo. Y para esta Navidad, tu cuidado personal es una prioridad. En Farmacia Socorro encontrarás un completo stock con todo lo que necesitas y tratando siempre de ofrecer los precios más baratos del mercado. Socorro son las farmacias de Talca. www.farmaciasocorro.cl y ahí está, reparto domicilio en Talca y su e-commerce. Idepal. Uy, tengo que llamar a mis amigos de Idepal. Sí. Son expertos en adhesivos y porcelanato. Ahora tienen un descuento especial en sus nuevas líneas de porcelanatos. Usa el código sin filtro al momento de hacer el pedido y obtendrás un 10% de descuento en el valor por metro cuadrado de esos porcelanatos. Tus amigos de Idepal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el Grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. Y PeopleWorks, cómo no, firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWorks. No importa dónde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWorks podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Me encanta ese sonido. ¡Listo! Documento firmado. La digitalización de procesos es grábeselo, memorícelo. PeopleWorks. Y ¡ay! Cafecito para todos. ¿Cómo no? Marley Coffee. Gracias, Roberto, por los cafés. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Muchachos, les quiero hacer una pregunta. Una rondita, ¿ya? Me quedan pocos minutos, pero a raíz de los requisitos, los constituyentes, respuesta el experto. Corta, no, ¿ah? Respuesta no, corta. Corta, si quiero que hablen los ocho, Pepe. a ver, ¿qué requisitos? Dos requisitos, dos, no tres, dos requisitos, cada uno para los expertos. Dos requisitos, nada más. A ver, Juan Pablo. A ver, yo creo primero
algo que esbozabas tú, que creo tienen que ser electos por la ciudadanía. Me parece que ese es el filtro democrático más importante. Más importante, más importante. No estoy en el acuerdo, po. Si no estoy en el acuerdo, po. Tengo derecho, ¿no? Si no estoy en el acuerdo. Pero perdón, ¿podría sumarse al acuerdo eso, no? No, pues si ya no. No, listo. Pero yo creo eso, po. Mi convicción quizás no cabe en ese acuerdo. Y segundo, sí creo que tiene que haber una aprobada expertise en determinadas materias de relevancia constitucional. A ver, Pancho Rego. Por mi lado, quiero abogados en calidad de expertos que hayan sido. Un mundo ojalá, sin abogados. Sí, ojalá profesores universitarios. Por eso yo cuando pienso en los expertos estoy pensando en gente que ni siquiera tiene. ¿Pero puede ser de la ARCIS también? Estoy pensando que tengan destacada trayectoria académica. Eso va muy de la mano con tener los magísteres y los doctorados para hacer clases. Yo ahí no me pierdo. Creo que sí tienes que tener esa expertise. Y por eso estoy pensando en gente que incluso viene de la centro izquierda como un Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, o un Víctor Manuel Avilés, que está más cercano a mi mundo político, pero que es profesor de Derecho Constitucional de la Chile hace 30 años, o Correa Sutil. Sí, en eso estoy pensando. Ya. Paz. Yo, como mínimo, pediría hoja limpia significa que no haya cuestionamiento ético o moral, porque puede que no hayan tenido sanciones, pero hayan estado involucrados en cosas. Hay expertos que están con la hoja limpia en la anterior. No, pero esa es una de las cosas que yo creo que debería ser. Y lo otro es que ninguno de los que participó en el proceso constituyente pasado esté. Ya. Ninguno. No se repite. O sea, no. El que no se repita en el plato. Quedó quemado. O sea, está demostrado, porque ya está demostrado que sí. No se la pudieron. Entonces, darle una oportunidad de nuevo, yo creo que hay que dejar pasar eso, gente nueva. A ver, Berbilá. No, de todas maneras, abogados constitucionalistas. A ver, yo diría que de todas maneras, abogados constitucionalistas, pero con vasta experiencia. Cuando digo vasta experiencia, yo diría que el mínimo para poder postularse a experto es 60 y ojalá tengan 70 años. ¿Para qué? Sí, para que tengan templanza. Porque la templanza es lo más importante para poder tender puentes. Y eso solo se gana con los años. Y voy a agregar una cosa, perdón, pero la gran diferencia entre la generación, porque nosotros nos ningunearon varias veces, entre la generación de nosotros y la generación que hoy día es gobierno, es que nosotros siempre pensamos que teníamos que prepararnos más para poder llegar a un cargo. Siempre considerábamos que había que lograr más. Siempre nos considerábamos que todavía nos faltaba. En cambio, ellos salieron de la universidad jurándose gerentes generales. Esa actitud soberbia es lo que le hace mal al país. Necesitamos gente con experiencia, templanza, sobre todo templanza, porque este país eso es lo que necesita. Y tienen templanza y prudencia, dos cosas que se ganan con la edad. Eric Campos. Yo creo que lo importante es que tengan experiencia en alguna de las temáticas que están consideradas en la Constitución, principalmente en aquellas vinculadas a las reivindicaciones del movimiento social. Y lo segundo, me parece importante que además sean militantes de partido. Yo creo que en esta pasada... Bueno, perdernos, partidos, saber quiénes son. Me parece que es fundamental que los partidos recuperen la legitimidad. Yo sé que esto es un argumento súper antipopular, pero si nosotros seguimos en este camino de fragmentación, de pérdida de legitimidad del sistema político, creo que lo vamos a resentir mucho en los próximos años. No, sí. Y vamos a tener de presidenta quizá a alguien que no se llama por su nombre, que tiene un apodo. Yo creo que es muy complejo el periodo en el que estamos viviendo si no le ponemos ficha a los partidos políticos. No, profesor, un tema previo. Todas las grandes locuras que hubo en el proyecto constitucional que se rechazó, no fueron errores o ignorancias. Todos provienen de ideologías extranjeras elaboradas y por lo tanto fueron producto de los expertos. Sí. Todas las locuras de la Convención Constituyente son obra de expertos, doctores en derecho, etc. Sí. Por eso yo creo que hay dos requisitos que uno debería pedir, más allá de los magísteres o doctorados. Uno es sentido común y lo otro, pedirle a los partidos que los designen un cierto patriotismo para elegir gente que realmente vaya a ser un aporte y no el esbirro de la directiva de turno. Exacto. Pepe Toro, usted... Experiencia política, conocimiento constitucional, habilidad de diálogo y algo de experiencia en trabajo ciudadano. Eran dos, Pepe, metiste cuatro. Pero me representa la última que dijo el Pepe. ¿Cuál es la última que dijo Pepe? Experiencia en trabajo ciudadano. 3-3. ¿Cuál? ¿Trabajo ciudadano? Habilidad política. Primero, fue fundamental la habilidad política para llegar a acuerdos. Ya. Diálogo, conversación, ceder. Ya. Sin eso, este nuevo proceso va a fracasar. Ya. Conocimiento constitucional y experiencia en trabajo ciudadano, porque también hay que abrir, y está dentro del acuerdo, la forma en cómo va a ser la participación ciudadana. Sí, al parte usted, a ver. Así es. Yo creo que yo esperaría gente mayor, esperaría gente sobre 60 años. Me gustaría mucho que, porque muchas creo que hay cabezas canas. Es que creo que hay un elemento de experiencia vital. Yo lo denominaría de esa manera. A mí, la cantidad de diplomas que cuelguen, porque como bien decía Gonzalo,
todo esto pueden colgar una muralla de diplomas, sí, pero la muralla de criterios también la pueden colgar. Entonces yo lo que aspiraría sería a expertos, gente mayor, gente que tenga una experiencia vital interesante, que aporte desde el punto de vista constitucional, quizás no solamente abogados constitucionalistas. Y creo que hay una experiencia donde actuamos con cierto patriotismo, y Gonzalo decía la palabra patriotismo, Pepe también me hacía así, cuando se defendió a Chile ante la Haya, en el Silala, en el caso contra Bolivia, en el caso contra Perú, siempre tuvimos una idea de expertos de Estado, de gente que supiera. Muchas veces gente gris, gente que uno ubica poco, que son nombres muy... pero gente que sepa lo que está haciendo. Y ahí está Claudio Grossman, y que hizo Boric con Grossman, le pegó una batalla, y el pago de Chile. Yo creo que, por ejemplo... todos los gobiernos mantuvieron equipos transversales para representar esa mirada de Estado. Estaba Felipe Bulnes cuando estaba Michelle Bachelet, estaba Grossman cuando estaba Piñera. O sea, yo creo que ese patriotismo de gente con experiencia vital es clave en esta cuestión. Porque si empezamos a poner a estos expertos que están saliendo, ¿Cuántos minutos me quedan, Cali? Solo te quiero decir una frase. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Eso no se puede olvidar. Oiga, cuando comenzamos el programa, el profesor acá hizo unas declaraciones sobre... unas declaraciones, y te esperó el Partido Comunista. No le va a responder, ¿podría responder o no, Eric? Yo no sé, bajo que... refresque la memoria, le puede refrescar. Bueno, que el Partido Comunista... Sí, no se la escuché. Ah, perfecto. Repita. Dijo que era, este nuevo acuerdo constitucional, era el momento de hacer un retroceso táctico, ¿ya? Dejar que quizás funcione, pero claramente esperar el próximo estallido social, ¿no es cierto?, para reformar realmente lo que quiere el Partido Comunista. O sea, optó y opta no por la vía institucional, sino que por la vía insurreccional, una vez más como lo hizo el 2019. Sería la segunda política pública destinada a votar gobiernos por la fuerza. Don Eric, mira, ¿qué le parece eso? La otra vez, lo escuchó, ¿no? No, pero disparen todo al tiro. Vengan de uno, Para poder contestar, dispara nomás, dale. Un par de datos históricos. Unos recuerdos de este destacado compromiso democrático del Partido Comunista. El mismo Partido Comunista que le mandaba cartitas de saludo al pueblo de Corea del Norte por el fallecimiento de Kim Jong-il. El mismo Partido Comunista que cuando falleció Fidel Castro mandó a Carlos Calero y Camila Vallejo a dar condolencias. El mismo Partido Comunista que a través de las Juventudes Comunistas también a Carlos Calero y Camila Vallejo las mandaron cuando falleció Chávez. El mismo Partido Comunista, hagamos un poquito de historia, vamos un poquito para atrás. ¿Se acuerdan del otoño húngaro? Sí. 1956, cuando el Partido Comunista chileno avalaba y apoyaba a la URSS respecto de la revuelta que se estaba dando contra las políticas que querían implementar. Mismo Partido Comunista que en Checoslovaquia en 1960, el Partido Comunista chileno, que en 68 apoyaba la invasión de la URSS. Es el Partido Comunista chileno a nivel internacional es el más soviético de todos los partidos comunistas del mundo. El que no estuvo el 5 de octubre del 88. No querían dejar hablar a Zelensky, ¿no? El que no estuvo el 5 de octubre del 88, no querían darle la pasada a Zelensky para que hable en el Parlamento cuando ha hablado en todos los parlamentos. Ese es el compromiso del Partido Comunista con la democracia. No creen en la democracia, si es que transparentar. Ya, Eric, responda usted, ya. Yo me metí a tirar. No, está bien, está súper bien. Mira, lo primero es que el profesor Arena la vez pasada también dijo que habíamos dicho algo en la resolución del Pleno del Comité Central, que la verdad yo lo revisé porque capaz que estaba y no estaba. Hice el mismo ejercicio ahora, fui al WhatsApp de Guillermo Tellier, que nos manda todas las resoluciones. A ver. Uy, la fotito. Y estoy revisando. Es como Fidel Castro, y estoy revisando también y no dice nada respecto de que estamos esperando un nuevo estallido. Lo dijo puede ser, bueno, pero todos sabemos, profesor. Que Jadwe es un gran dirigente del Partido Comunista. Candidato presidencial. Usted sabe como buen estudiante y estudioso académico. Que el Partido Comunista cree en la unidad en la acción. Y usted sabe que Jadwe, muchas de las declaraciones que ha dado han sido matices o derechamente. Derechamente opiniones que no han ido en la línea de lo que hemos acordado como Comité Central. Pero yo le quiero decir a Francisco, y ese es el problema cuando los abogados hablan de historia, que el Partido Comunista Chileno
es creado no por una élite como los partidos de derecha o por la aristocracia, es creado por como una estrategia del movimiento sindical chileno, pero además que solo creímos en la lucha armada cuando intentamos derrotar al dictador. Y yo lamento, entre medio Magdalena lo dijo, el próximo año no nos vamos a dar un festín con los muertos. El próximo año estamos recordando un golpe militar que la derecha le dio a la democracia y a un gobierno popularmente electo. A Luis Emilio Regar, porque parece que no conoce muy bien la historia. No, leámoslo. Y volvamos a 1887. Te invito a un seminario a la CUT. De historia parece que no sabes mucho. Te invito a un seminario a la CUT y vamos a discutir de Luis Emilio Regar. Vamos a la CUT. Vamos a la CUT a hablar de esto. Vamos. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a poner en la grafa? ¿Qué vas a poner en la grafa atrás? ¿Vas a poner en la grafa? Ponga. A ver, póngame la gráfica atrás. A ver, esto está recién salido del horno. A ver, crítico estado de inseguridad e insalubridad. Cámara aprueba proyecto que alerta sobre gestión de Irassi Hassler en Santiago y pide a Boric intervenir. Upa, ya, bueno, lo venimos diciendo hace rato. Esto, hace rato venimos diciendo que aquí el poncho está, les quedó grande. Ya, menciones pasita. KM Ticket. Volar nunca fue tan conveniente como ahora. Entra en kmticket.cl y encuentra los destinos en promoción. Hay 6 destinos disponibles. Haz clic en la fecha que más te guste. Desplegarán los vuelos disponibles para comprar. Listo y a viajar. KM Ticket es el aula de los pasajes nacionales e internacionales. Cotiza tu próximo vuelo en www.kmticket.cl. Puedes pagar en 12 cuotas sin interés. Inversión Global. Ah, esto estaba buenísimo. Han vendido muchas casas. Inversión Global te quiere invitar a invertir en una de las 3 ciudades más turísticas de Florida, Estados Unidos, con una plusvalía incomparable: Orlando, Miami y Cape Coral. Compra tu terreno en Florida desde $20,000 y olvídate la plusvalía que vas a tener. Estás a un clic de hacerlo, ingresa a www.inversionglobal.com y te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría en la compra de propiedades en Estados Unidos. Inversión Global, la inversión. Y Revestic, cuida tu casa, cuida tu bolsillo y cuida el planeta. Los revestimientos Revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera fácil, rápida y sencilla, también porque están hechos de materiales reciclados, fibras de bambú, por ejemplo. Entra en revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo. Revestic.cl, piensa inteligente, construye inteligente. Y Te Observo, potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Si ellos creen que nadie los observa, se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real, cañón de niebla, control vehicular, control de acceso y protección de terrenos. Ya lo sabes, con cobertura en todo Chile, potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Cami, pasita, ¿cuántos minutos nos quedan? Estamos ya en la quema, ¿no? Uno cortito. ¿Ah? Uno cortito. ¿Qué querés? Ah, es sobre... A ver, no, por favor, es que sobre lo que salía de Irassi Hassler. ¿Qué puede pasar ahí? Nada. A ver, esto solo saluda a la bandera. Esto solo saluda a la bandera de la Cámara de Diputados que sacan estos proyectos de acuerdo. Y además el llamado al presidente a intervenir. O sea, esto es humo. No, pero además de ser humo, a ver, yo también llamo a los parlamentarios un poquito de seriedad. Más allá que le irá a decir Hassler lo hace como el forro en como alcaldesa, lo hemos dicho aquí 300 veces, y que tiene el desastre en Santiago. Estos proyectos de acuerdo y llamar además al presidente a intervenir. Un municipio son de una falta de institucionalidad si los presidentes de la República no intervienen en los municipios. Hay una constitución. Entonces, también aquí hay, mira, María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton. Está bien, es un gesto político. Pero seamos un poquito más serios. Pero también no le demos a la gente falsa esperanza. Esperanza de cosas que no son. Exacto. Que sí, pero un gesto para qué, para usted. Un gesto de llamar a la institucionalidad, decirle al presidente que se preocupe, el Ministerio del Interior que se preocupe, la gestión. Es un gesto de articulación, sí, y eso es. Sí, pero se traducen. Se traducen. Oye, lo que sí se puede traducir en algo que me mandan recién. Es que el senador Pedro Araya, a propósito, Gonzalo, de lo que hablábamos antes, el senador Pedro Araya va a solicitar que se investigue a la ex candidata
Marta Herrera, ex candidato a la fiscal, Fiscalía Nacional, por no haber denunciado oportunamente el presunto delito de tráfico de influencias que atribuye al entonces senador Hernán Larraín. Otra cosa que va a quedar en nada. No, yo creo que eso sí puede quedar en algo, y hay que seguir esa trama, porque hay una trama del poder bien interesante que se está dando ahí. Sí, con Pedro, con el senador Araya, porque... Ya, un poquito de pudor. Ya, se salió con ventilador cuando han sido parte de un proceso y no han denunciado in situ. Denuncian cuando una vez que se van, eso habla mucho más de profesionalismo. Cuando se van, tienen la patada, le pegan la patada a la puerta. Ya, nos tenemos que ir. Mañana jueves nos tenemos que... ¿Qué pasa, Pepe? Ya. Muchachos, nos tenemos que ir. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Muchas gracias a la gente que me está acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todas las redes sociales. Recuerda suscribirte al canal de YouTube Sin Filtro-TV. Dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos nuevo contenido. Que estén muy bien. Chau. Marluk Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. IDEPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Dumint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.dumint.com. En Todo Taller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl. Farmacias Socorro, las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Compra tu terreno en Florida, Estados Unidos, desde $20,000. Ingresa a www.inversionglobal.com. PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentaron Sin Filtros.